Mark Zuckerman, MathandSports.com. Hi, Yadiel. What did you think when you found out you were going to bat second today, and how excited were you to find that out? Oye, Adiel, ¿qué fue lo que sentiste cuando escuchaste que ibas a batear en la segunda en la alineación y qué tan emocionado estabas? No, en realidad, o sea, no me lo esperaba. Sí esperaba que podía jugarlo hoy, ¿no? Pero no de segundo base. Cuando vi el line-up, dije, bueno, yo lo hago donde sea, yo voy a hacer el trabajo, ¿no? You know, in reality, I wasn't expecting it. You know, I was expecting to hopefully play today, but I didn't know where in the lineup I was going to hit. So when I saw that, you know, the thing is, wherever I was planning on doing my job, wherever I was ready to play today. How good did it feel to be able to contribute right away in the first inning and help set a good tone for the game? ¿Qué tan bueno te sentiste el hecho de que pudiste contribuir luego en la primera entrada y pues hacer el tono para el juego? No, la verdad, o sea, muy contento desde la primera entrada que vi que él recibió triple. Yo dije, no, eso tengo que traerla yo, como sea, ¿sabes? Me enfoqué en ese turno y gracias a Dios la traje. You know, obviously it was very exciting. As soon as I saw Harrison hit that triple, I knew somehow, some way I had to bring that run in. So I focused a lot and got my concentration up for that one at bat, and I was able to do the job. Hey, Jessica Camerato, MLB.com. Hola, Yadiel. ¿En qué has estado trabajando at the alternate training site? What have you been working on at the alternate training site? Lo que más he trabajado este año ha sido la defensa, ¿no? He trabajado de agilidad, de ser un poco más rápido y moverme un poco más libre en la defensa. En el bateo normal sigo haciendo mi rutina normal. The most I've worked on definitely has been my defense. And I've been working on my agility to be able to move a little bit better and faster out there in the outfield. And my hitting, I've kept to the same routine I've always had. Y ¿cómo te ayuda la mayor velocidad? How has your increased speed helped you? Entendido. ¿Cómo te ha ayudado el hecho de que te puedes mover más, tu habilidad? Sí, creo que bueno, ¿no? Es un proceso de adaptación que estoy pasando ahora, ¿no? Y me siento más ágil, me siento mejor. He jugado allá abajo donde estoy, center field, ¿sabes? Y siento más activo, ¿no? You know, it's a process. I feel definitely a lot better with my agility. It's getting used to it. At the alternate side, I played a little bit of center field just to be able to move better, and I just feel overall better. Gracias, Yariel. Okay. Giordano Carmona, pelota cubana. Gracias, Melissa. Ya Dios, buenas tardes. Hoy Dave Martínez te dio la oportunidad de comenzar y no lo defraudaste. ¿So qué se siente ya a aprovechar ya cuando te dan las oportunidades? No, la verdad, sea, como he tenido poca oportunidad en el sentido de que salgo de mi gente a batear, ¿sabes? Y es un poco difícil, ¿no? Y me han bajado, he subido. Y hoy me dieron la oportunidad de jugar y me siento muy contento por lo que hice hoy, ¿no? Porque ya como que esperaba salir, o sea, que me saliera el resultado, ¿no? Y por lo menos hoy yo estoy bastante contento, bastante satisfecho con el trabajo que hice hoy. Y referente a Stroman había lanzado muy bien hasta la salida de hoy y ustedes ya le conectaron con facilidad, sobre todo tú, le conectaste dos hits a más de 100 millas salieron, el frente de sacrificio salió bien, ¿se trabajó en el Scouting Report o salió todo porque salió? No, la verdad, o sea, uno viendo videos y chequeándolo, ¿no? Y yo me enfrenté dos veces en el pitrail con él y no me fue muy bien con el pitrail, entonces como lo tenía grabado aquí y yo salí a todas, o sea, como él también salió a guerrear, yo salí a guerrear contra él. Y creo que fue un huevo con el mayor respeto que se merece a él, ¿no? Creo que le hicimos el trabajo, que era el objetivo. Eso. Gracias. Jesse Dougherty, Washington Post. Hey, Ariel, you had such a good spring, and now you're coming up here and you're continuing to hit. So you said you're still doing the same thing at the plate. So is it just a matter of you getting more comfortable with major league pitching at this point?
Hola, Yadiel. Te fue muy bien en el bateo en el entrenamiento y ahorita parece que te estás poniendo más cómodo acá arriba en las grandes ligas, bateando, siguiendo bateando. ¿Crees que nomás es el hecho de sentirte más cómodo en tus turnos? Sí, creo que, sabes, el transcurso de los turnos que uno va agarrando, uno va sintiéndose más cómodo, ¿no? Como vuelvo y repito, es muy difícil salir del banco a hacer el trabajo, ¿sabes? Pero mientras más uno lo va haciendo repetitivamente, uno le va cogiendo, ¿sabes? Swing y timing. Absolutely. The more at bats I get, the more comfortable I feel, and the better I should be playing. You know, it's kind of hard to come off the bench and produce just one at bat here and there. But the more I play, the more comfortable I feel, and hopefully the results will be there. Each level you've played at in the minors and now here, have you found that it takes a certain handful of at bats before you get your timing down and then you start to have success? Todos los niveles que has jugado, empezando en las ligas menores, a cada nivel que brincas, ¿sientes que es lo mismo en el sentido de que tienes que tomar algunos turnos para sentirte cómodo en ese nivel y tener y batear, pues? Sí, creo que sí, creo que sí. Creo que lo que se me hace más difícil, o sea, a mí es que no tengo la oportunidad de jugar todos los días, ¿no? Pero creo que sí, creo que mientras más uno juega, más uno se va adaptando al sistema y más saliendo todo. No, I believe so. I believe at every level, you know, the more at bats you get, the more comfortable you get. Like I said, it's a little hard to just come off the bench and get a few at bats here and there and feel comfortable that way. But I feel like at any level, the more at bats you get, the more comfortable you feel. And yeah, you worked so hard to get to your debut last September. So how do you avoid putting too much pressure on yourself with these opportunities now that you're getting another chance with the Nationals? Pero Ariel, trabajaste bastante duro para subir y agarrar una oportunidad de jugar acá en las Grandes Ligas en septiembre. ¿Qué tanta presión te pones tú mismo para obviamente mantenerte a este nivel y continuar enseñándole al equipo que puedes hacer el trabajo? Sí, comparado con el año pasado, ¿no? Que ya tuve la oportunidad, me enfoqué mucho en trabajar, ¿sabes? Trabajar la defensa, trabajar en tratar de establecerme en el sentido o en lo que pueda ayudar al equipo, ¿no? Si salir de emergente o batear por un pitch, hacerlo, tratar de enfocarme en eso. Porque yo pienso que el nivel está, ¿no? El nivel está y todo lo malo que es mantenerse y trabajar con eso. You know, it's like I last year like you said, worked hard to get to this level. These are the main things continuing to work. You know, it's one of those things that I focused a lot in the offseason to improve on my defense, improve on whatever the team needs me to do to obviously help them win up here, whether it's come off the bench and play sparingly, whatever it is, I worked harder at and increased my focus to help stay up here and help the team win at all means possible. Thank you. María Torres, The Athletic. Hola, Yadiel, mucho gusto conocerte. Has mencionado ya varias veces que se te ha hecho un poco difícil manejar este papel que tienes aquí con el equipo. ¿Qué haces para, pues, para sobresalir encima de eso? O sea, es primera vez como que, o sea, en mi carrera que me siento así en esta forma de trabajo, ¿no? Así no salir de emergente, salir de batear, no es costumbre en mí, creo que me he enfocado mucho, estoy trabajando, es un poco complicado, ¿no? Y trato en el transcurso de juego siempre de entrar, estar activo, entrar al que y batear, hacer mis swings, para cuando me llegue el momento de ese turno, tratar de estar ready para ese momento, ¿no? Complicado, pero hay que trabajarlo, hay que hacerlo. ¿Mentalmente te agota eso? ¿O emocionalmente? No creo que eso le pueda gustar a ningún pelotero, ¿no? Pero el trabajo es lo que me toca. Y por el momento, mientras que ese sea mi trabajo, sí, tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Crees que eventualmente sí te puedes sentir cómodo en un rol así? Ya. ¿Te Pero sí. gustaría jugar todos los días? Sí, obviamente, obviamente. Pero bueno, tú sabes cómo es esto, uno tiene que hacer lo que nos digan y para adelante. ¿Qué te lleva a ti, pues, seguir? Digo, llevas tanto tiempo en la pelota y tanto tiempo tratando de llegar a este nivel.
¿Qué te motiva? Activa, o sea, todo lo que uno, o sea, pasé en Ligas Menores, ¿no? En el sentido de y lo que ha pasado en mi carrera, que me demoré mucho en llegar, o sea, me demoré mucho en llegar, ya para la edad que tengo, y eso como que más motivación, ¿no? Que sí se puede, y todavía tengo mucho, no pienso en la edad, pienso en lo que puede resistir mi cuerpo, lo que pueda hacer. Por último, pues David habla mucho del ánimo que tú llevas y que tú le traes al equipo también. ¿Qué te hace sentir eso, que él se fija en esas cosas en ti y que espera que él aprenda más de ti? No, todo muy bien, todo muy contento, ¿no? Yo al final trato de ser natural, trato de apoyar y ayudar en lo que pueda. Estoy muy físico en el inglés, pero trato de comunicarme con los muchachos, de hablar. Trato de ser yo, ¿no? Es lo que intento ser el diario. Gracias.